partidos, pero non como este, non? Que o rival é mellor en moitos momentos. Non digo que totalmente, pero eu a sensación que tiñen controlado o partido casi sempre. Sí, bueno, eu creo que o partido está moi ben diferenciado, unha primeira parte bueno, bastante igualada. No, sí que empezamos moi ben o partido, tivemos algunha chegada, logo o partido igualouse un poquinho máis, eles eran capaces tamén de collernos algunha transición, nos tamén, o que pasa que ao final, no último tercio, no último pase non estivemos acertados. Bueno, o partido foi igualado, no, a primeira parte. Logo na segunda, pois, entramos ben no partido, conseguimos poñernos por diante. Nese momento de cando o equipo ten que ter bueno, máis calma, ser capaz de ter o control do partido, aproveitarse un poquinho da necesidade do rival, bueno, nese caso bueno, comezamos a estar moito máis desorganizados, eles eran capaces de, bueno, de facernos moito, moito dano, e ao final, pois, nun balón parado chega o empate, logo, pois, outra transición, fainos o segundo gol, logo o terceiro, bueno, non fomos capaces de estar no partido e de pelexar hasta o último momento por rascar algún punto. Tivo losado, 2-2, xa que era falta, paradón, sí. Logo chega o parón, que ata tampouco vos favoreceu moito en ese momento, creo. Estaba o partido roto, pero non podía ser calquer cousa. Sí, bueno, en ese caso, cando eles se ponen por diante, bueno, máis importante que o partido non se pare, que o partido poida ter ritmo, en ese caso nos, bueno, tivemos a ocasión de Iker na falta, logo, pues, chegou o parón, que eso sí que ao final fai que beneficia máis o equipo que vai gañando, como xa comentaba, ¿no? Nos costou un poquinho, ¿no?, ser capaces de ter o balón, de enlazar coa xente de arriba, ser capaces de xenerar ocasións de peligro, ¿no? Eu creo que ao final é unha derrota xusta, sobre todo pola segunda parte que nos escapou, sobre todo estivemos moi, como xa dixe, moi, moi desorganizados, non fomos capaces de estar cómodos. Un mal día, Alex, preocupado por además o xogo do equipo ou por a superioridade do Oviedo ou deixámoslo un mal día da oficina? A ver, preocupado sempre, incluso cando gañas, nos, o comento moitas veces, o importante sempre analizar os partidos, e partidos que gañas, non estás tampouco tan ben, pero ao final os resultados é euforia, ¿no? Dos resultados positivos fan que, bueno, todo sexa, ou parece que faz todo ben, e non é así, agora, pois, cando perdes, pois é o mesmo, non? Intentar analizar, intentar atopar os erros que cometiche, traballar, o máis importante, como sempre dicía, asumir con naturalidade as derrotas, tanto como as victorias, porque isto é a segunda división, unha categoría moi, moi complicada, non hai que olvidarse que somos un equipo recén ascendidos, xeramente fixemos unha primeira volta espectacular, comenzamos ben a segunda, nos enfrentamos a un equipo como o Español, e competimos moi ben, e agora, pois, neste partido, pois, o minuto 50, 55, 60 íamos gañando, seguramente que se chega a acabar o partido, pois parece que pois, un partido competido, non? Lógicamente. Eu non teño dúbidas que nesta categoría, sobre todo nas segundas voltas, os partidos son moito máis igualados, o xogo soe ser moito máis, bueno, máis enredados, é moito máis difícil ver xogos tan fluidos como nas primeiras voltas. Por qué? Porque todos os equipos teñen medo a perder o que ten ou están máis necesitados, os partidos non son tan abertos, non? Preocupados, non? Hombre, sí, porque fastidia sempre perder, gusta gañar todos os partidos, máis na nosa casa, que levamos moito tempo sen perder, a mí non me gusta perder a nada, vou estar uns días fastidiado, pero non queda outra que xa no primeiro adestramento, bueno, mañá, pois, todavía, bueno, estamos un poquinho de luto, non, como se suele decir, pero a partir do martes hai que preparar o seguinte partido, e temos un partido moi, moi difícil, moi complicado, pero tamén moi bonito, onde podemos resarcirnos. O tema do campo, porque a Cristóbal non lle gusta falar de poñelo como excusa, que non sirva como excusa, pero claro, é certo que desde que vimos este problema no campo da Malata, o xogo do equipo mudou,
Sí. Non se consegue gañar nin a ver. O Racing que víamos. Sí, a ver, eu non gustame falar do terreno xogo, sí, non está nas mellores condicións, pero non está para nós, non está para o rival, non podemos tampouco pensar darlle moitas máis voltas. A xente que se encarga do terreno xogo está facendo todo o posible para que estén nas mellores condicións. Hai que adaptarse, isto bueno, non sirve, non? Se te pones a pensar a darlle moita máis importancia ao final que fase, que te protesas, cando as cousas non van ben, te protesas un pouquiño e dices de facer o que tens que facer, non? Creo que ser coherentes, non fixemos un bo partido, non é culpa do terreo de xogo, e como xa comentaba, moitos partidos desta segunda volta van a ser así, moi competidos, moi igualados e non tan bonitos para o espectador. O máis importante é que o equipo este o afronte como os afrontamos na primeira volta. Álex, primeira derrota en casa en Liga en moito tempo que va a estar marcada inevitablemente por o extradeportivo. Non sei como vivisteis a pie de campo, o desvanecimento do personal. Bueno, en primer lugar, deseando que esté todo bien, que la persona se encuentre, bueno, pues en las mejores condiciones posibles. La verdad que fue un poquito, bueno, desconcertante porque no sabíamos muy bien lo que había pasado. Pensamos que era la grada, luego nos dijeron que había sido un vigilante de seguridad. Bueno, fue así un poquito desconcertante. Nunca gusta que pasen este tipo de cosas y en el momento que nos enteramos, pues bueno, que nos avisaron también. Bueno, servicios médicos del club, tanto los nuestros como los del Oviedo, pues ya fueron corriendo. Creo que hicieron bueno, el trabajo que tenían que hacer. El único, pues desear una recuperación, una pronta recuperación y en las mejores condiciones. Y bueno, ojalá que no nos vuelva a pasar, porque al final son momentos pues complicados y que no gusta vivirlos. Hablabas antes de adaptación, ¿no? Y de no poner esto la excusa del terreno de juego. Salida de Carlos Vicente, dos refuerzos, tengo que adaptación también en ese sentido, no hay que engrasar de nuevo la máquina. Sí, a ver, bueno, no tengo dudas que son dos chicos jóvenes con mucho talento que nos van a ayudar muchísimo, pero es normal, acaban de llegar, tienen que adaptarse, también vienen pues de sus circunstancias en sus clubes, eso seguramente pues tienen otra manera de jugar o de entender. También vienen sin tener demasiada continuidad. Bueno, hay que tener paciencia en ese sentido. No tengo ninguna duda que se van a adaptar muy bien al equipo, al vestuario. Ya lo están haciendo. Son chicos, pues ya creo que se están adaptando muy bien. Y como les dije, pues bueno, le das la bienvenida y yo no tengo dudas que van a estar muy cómodos y que nos van a ayudar muchísimo porque son, pues ya te digo, dos chicos con un gran talento y que seguramente en los partidos que nos vienen por delante van a ser o van a terminar siendo importantes. ¿Y cómo estás, Álex? Porque no os eches, físicamente parece que tenías problemas. Sí, ¿no? Bueno, o cambio, sí, la verdad que en ese sentido también un poquillo fastidiado, tienen que, me gusta salir do terro de xogo. Bueno, a todos nos gusta xogar o intentar xogar todos os minutos dos partidos. Non gusta sair por problemas físicos, neste caso tienen que pedir o cambio porque tiene un problema no gemelo bueno, esperando que non sexa nada importante porque ao final a todos nos gusta estar disponible nas mellores condiciones para axudar o equipo. As sensacións son... Agora mesmo, xa te digo, fastidiado por la derrota, por la miña situación, porque ao final estaba comenzando a xogar, tendo bastantes minutos, atopándome moi ben, non gustaría meter que parar, pero bueno, xa se verá. Grazas. Ella podría seguir xogando, digo. Sí, bueno, pouco que decir, estaba escuchando a Álex, coincido en cada palabra, es una pena, ¿no? Sabíamos que era muy difícil que esto pudiera llegar, pero que la gente esté tranquila. Estamos cuartos. Creo que al principio de año, de temporada, mejor dicho, creo que todo el mundo hubiera firmado esto y nada, que hay que seguir trabajando, que la semana que viene hay una oportunidad buenísima fuera, como es el domingo en Gijón, y que vamos a por ello. Pues estaba un punto por encima en lo físico, en otras cosas también en el día de hoy. Bueno, creo que el equipo no ha estado bien, ¿no? Ha habido fases del partido que hemos sido superados, que,
que quizá teníamos que haberlo controlado más, que bueno, igual no hemos llegado tanto como en otras ocasiones, pero bueno, al final creo que se llevan la victoria y nosotros lo que tenemos que hacer es nada, ya mañana venir a trabajar para pensar en el siguiente partido. Sin embargo, facéis eso más difícil que poneros por diante, ¿no? Parecía que el partido cambiaba, que podía cambiar ahí. Sí, luego bueno, nos empatan en un córner y bueno, luego ya en un par de transiciones, pues ya con tres nos meten el 1-2 y el 1-3. Bueno, creo que hay que ser conscientes de que estamos ahí, que seguimos arriba. Obviamente hay que corregir quizás todas las cosas que hemos podido hacer mal o que no hemos hecho bien como en los anteriores partidos para la semana que viene, sobre todo dar otra imagen y ya está, que esto es fútbol, la semana que viene una oportunidad y toda la semana a trabajar. Aquí en la Manata, para mí fue la segunda vez esta temporada que os vi inferiores a un rival. Anterior fuera contra el Albacete y conseguisteis ganar, hoy no pudo ser así. No sé si esas fueron también tus sensaciones en lo que llevamos de temporada. Más que sentimiento de inferioridad, como dices, creo que al final el equipo está mal. Ya está, cuando el equipo está mal, al final el otro es mejor. Cuando el equipo está bien y ha competido, creo que nadie ha sido mejor que nosotros. De hecho, perdiendo, estamos cuartos, no sé, ni en los mejores sueños. Tampoco hay que volverse locos. Hay que corregir las cosas que no hemos hecho bien hoy para tratar de hacerlas bien la semana que viene y tampoco hay mucho más. En todo caso, no sé si apreciasteis que la afición, de hecho, os despidió con aplausos. O sea que no hay esa sensación de pesimismo y de preocupación. La afición despidió al equipo con aplausos en el campo. Sí, agradecerles una vez más el apoyo que siempre están ahí y bueno, que al final todos seamos conscientes, tanto ellos como nosotros, que este momento pueda llegar. Al final necesitamos que sobre todo en casa seamos esa comunión de equipo y afición. Obviamente agradecidos también por cada desplazamiento al que van. O sea, entonces al final hay que dejárselo todo y hoy no ha podido ser porque el equipo no ha estado bien y ya está, tampoco hay mucho más. ¿Qué tal con Alex como nuevo compañero, como primer partido jugando con Alex al lado? Bien, nada, al final, como ha dicho Alex, ¿no? Llegan dos chicos jóvenes, con talento, vienen a apretar, competencia, al final el vestuario muy, muy sano, nos va a hacer crecer a todos un poco más y nada, ayudándole en lo que se pueda, he estado bastante, bastante cómodo, aunque hacía mucho tiempo que no jugaba por la izquierda y bueno, lastima la derrota sobre todo. ¿Fue decisión del míster o de ponerte en la izquierda? Porque Alex también puede jugar en los dos puestos, ¿no? Sí, no sé si habrá sido decisión del míster, yo también he jugado muchísimo tiempo ahí y bueno, al final juego donde me digan, lo importante es que el rendimiento del equipo sea óptimo y bueno, estaré para lo que sea. Le preguntaba a Cristóbal que apreciaba que quizás Ander había sacado en largo más de lo que viene siendo igual a vosotros a jugar en corto. Me decía que no quería poner el estado del terreno de juego como excusa. Tú como central y además que tienes buena salida del balón, no sé cómo lo has vivido. Bueno, es que tampoco voy a ponerlo como excusa. Todos vemos cómo está. No sé, creo que tenemos que adaptarnos y ser listos a los momentos que tiene el partido, a lo que pide el césped. Entonces, bueno, si había que sacar un poco más en largo de lo normal, se saca, no pasa nada. Al final, lo importante era sumar, que no hemos podido hacerlo y ya prestos para la semana que viene. Gracias, John. Ay, gracias. Perdón, y por la circunstancia que se vivió ahí en el campo con el desvanecimiento del guardia de seguridad, ¿cómo lo vivisteis en partido? Sí, no sabíamos si, como ha dicho Alex, ¿no? También estábamos un poco desconcertados, no sabíamos si era en la grada, la gente gritando, luego nos han dicho que era un personal de seguridad. Bueno, creo que al final lo más importante es que esté bien, que esté fuera de peligro y nada, le mandamos todos los ánimos y esperemos que salga pronto. Todos los jugadores ahí ayudar al paso de la ambulancia, retirando las vallas, tanto del Oviedo como del Racing. Sí, bueno, antes de futbolistas somos personas, ¿no? Al final creo que hay que ayudar en cualquier situación, era lo,
lo mejor que podíamos hacer para bueno, pues para que fuese atendido rápidamente y bueno, pues prestos a ayudar para lo que sea. Bien, gracias. Hasta luego.